parte, presentar la articulación con los desafíos de lo digital y dejar algunas preguntas abiertas para lanzar el debate. Para mi trabajo he empezado de una reflexión basada en la creación de valores que viene de Joseph Stiglitz. He puesto tres indicadores macroeconómicos para crear el valor económico, social y medioambiental. Y ahora nos interrogamos sobre esos valores en los documentos de urbanismo. El valor económico es bastante obvio. El valor del terreno, que viene de las reglas de urbanismo que definen la constructibilidad. También la pregunta de los diferentes usos. Habitabilidad, y me he preguntado, ¿hay un valor medioambiental? Si hay alguna, ¿cómo se podría medir? Claro, una parte de la respuesta está en la pregunta. Dentro de un documento reglamentario de urbanismo, se siente que hay grandes intenciones en documentos de planificación que no se encuentran luego en los documentos jurídicos. No hay esta creación de valor medioambiental en lo reglamentario. Para poder medir ese valor medioambiental, he intentado qué tipos de indicadores podríamos crear. Es un trabajo que todavía está en reflexión. No está del todo terminado. Hay también el interés de hablarlo. He identificado tres indicadores. El indicador de capital verde, indicador de salud medioambiental e indicador de riqueza en biodiversidad. El tercero es fácil, es clásico y muy fácilmente medido hoy por los ecólogos. Entonces me voy a concentrar más bien en los dos primeros indicadores. Sobre el indicador de capital verde. Muchas cosas son intuitivas. Pero que podrían llevar a cosas más objetivas. Mira la primera foto en Copenhague. Desarrolló un nuevo barrio. En este barrio hubo una intención de parar directamente la edificación para poder ofrecer a los habitantes una vista sobre lo verde, que tiene un valor de verdad, un valor medioambiental. Se ha decidido terminar terminar con una vista real sobre elementos verdes, con un parque nacional justo enfrente, lo que garantiza la perennidad de esa vista. Es como si tuviéramos un alojamiento con vista al mar. Estamos garantizados que esa vista se quedará. También en Seúl, la cuestión de regeneración masiva, una creación de valor evidente en los alojamientos que veis en las fotos. La regeneración del río que estaba escondido debajo de la autopista. Y en los Estados Unidos hemos comparado dos barrios de tipo residencial, uno con árbol, otro sin árboles, y resulta que hay una diferencia de valor en el precio del terreno de más 27% en el barrio que contiene los árboles altos.
la naturaleza trae un verdadero valor. Oye, muy importante el indicador de medioambiental, de salud medioambiental. ¿Cómo podríamos dar un valor a elementos que traen una mejor salud medioambiental? Sobre eso tenemos algo muy interesante. En Barcelona, cuando crearon los superblocks, hicieron un estudio que demostró que las transformaciones de estos bloques del barrio Cerdá permitía evitar 600 muertes prematuradas. Con la idea de isla de calor urbano, que hubieran podido crear muertes prematuradas. Entonces han creado un indicador que permite demostrar que este tipo de políticas urbanas permite ahorrar vidas. Un indicador interesante porque estamos haciendo urbanismo para ganar días de vida. A lo mejor mañana tendremos promotores inmobiliarios que en los anuncios te pondrán en los edificios, vive aquí, que vas a ganar días de vida. Podría ser un buen motivo de publicidad. Todavía no hemos llegado ahí. La idea era de ver cómo nos podemos inspirar de ese tipo de indicadores. El tercero, hoy en día es muy fácil medir el indicador de riqueza en biodiversidad. Entonces, solo quiero evocar dos temas que tienen que ver. El primero es la cuestión del cero artificialización neta de los suelos, que tiene muchas consecuencias sobre el valor. Porque impidiendo el desarrollo de la ciudad en suelos fértiles y quitando la artificialización, entonces se va a valorar los suelos más degradados. ¿Qué valor medioambiental vamos a dar a estos proyectos? Que no solo sea un valor económico del dueño en el beneficio del solo promotor. Eso de esa cuestión de la artificialización es hoy un desafío muy importante. Hay otra pregunta sobre las técnicas de construcción. Debemos llegar a la cuestión de la calidad de los suelos. Se puede hacer un hormigón de arcilla. Cuando pensamos en construcciones sin carbón, si nos ahorramos traer arena, entonces los indicadores mejoran bastante. Más performante en energía y con menos carbón. E, energía, mejor performance, C, carbono, menos carbono. Es saber también, saber interrogar las materias primas que estamos usando para construir. Y voy muy rápido, luego en los debates podremos insistir en las preguntas. Están pidiendo que hable con más pausas para facilitarme el trabajo. Entonces, mi reflexión, que empezó con la cuestión de los tres valores con sus indicadores, era ver cómo podemos encontrar una nueva metodología para poder tratar esos tres valores.
no solo el valor medioambiental, sino son los tres. Entonces, un documento que se llama el Plan de Resiliencia Ecosistémico Urbano, si queremos trabajar con documentos de urbanismo que piensen más en el valor medioambiental, ¿por qué no ir a inspirarse directamente de la naturaleza? El objetivo que se resume en esa diapositiva es que hoy estamos basados en un fuerte valor económico, un valor social que existe, y cómo mañana podemos conservar ese valor económico, conservar también el valor social, porque es fundamental, para añadir el valor medioambiental sin destruir los demás. La cuestión del biomimetismo, de inspirarse en la naturaleza, no es nueva. Desde Leonardo da Vinci, el biomimetismo se inscribe en lo mejor llegar a un clímax de nuestra relación con la naturaleza. En principio la hemos adorado a través de los dioses, a través de la sedentarización. Hemos querido dominarla con la agricultura, el ganado. Después hemos querido explotarla. Y a partir de los años 80, 90, hemos empezado a querer proteger la naturaleza. Y hoy a lo mejor estamos entrando en una nueva etapa que es de inspirarse de ella. Vemos que las ciencias humanas están muy poco representadas en esta cuestión de la inspiración. Aquí las patentes que provienen de innovaciones basadas en la naturaleza . No voy a entrar en los ejemplos particulares en química, pero la idea es pensar cómo podemos tratarlo en nuestra sociedad. Creo que hay una inspiración que hacer. Vemos esa inspiración en la arquitectura. Por ejemplo, en Siberia, inspirado de los grupos de pingüinos que luchan contra el frío. En París, inspirado de la estructura ósea, la fachada, que proviene de ese pequeño insecto. Lo vemos en la arquitectura, la inspiración, lo vemos en las movilidades. Renault, que se ha interrogado sobre las movilidades compartidas. Con las manchas de grasa que dejan los dedos y que a lo mejor mañana esos pequeños insectos podrán permitir luchar contra estas manchas. Otra cosa más conceptual, un proyecto sobre cómo las proteínas pueden inspirar la optimización de las movilidades en la ciudad. Unos ejemplos que no voy a desarrollar. En planificación lo presentamos durante un seminario en enero con ese barrio en Erbil inspirado de la hoja. Vemos que el desarrollo del barrio en la hoja, vemos la circulación del agua, dos desarrollos con un crecimiento en línea. Claro, en urbanismo aquí nos interrogamos porque estamos en un desarrollo como de calles sin salidas. Pero veis en medio que ya estaba como distribuida con la forma de la hoja. Como si
Antiguamente los jefes de los clanes vivían al final de cada calle sin salida y dirigía desde ahí. La cuestión del agua es la que ha tenido más respuesta con esta inspiración de la hoja. En mi documento, ¿cómo nos podemos inspirar de la naturaleza? Todo eso también un trabajo de investigación que ha sido firmado entre Toulouse Métropole y el laboratorio Listocieux. Tuvimos un primer seminario en enero sobre esta cuestión con unos cuantos actores, que fue un lanzamiento bastante bien conseguido. Había universitarios, el sector privado, muchos actores distintos. En mi proyecto de investigación, ¿de dónde empiezo? Empiezo con los principios de lo vivo. Que están aquí clasificados. Hay más, pero me he quedado con los que más pega con la cuestión urbana. Vemos bien que esos principios sobre lo vivo pegan perfectamente con nuestros desafíos de desarrollo urbano. ¿Por qué no crear una nueva metodología que se inspire de eso para hacer documentos de urbanismo y de planificación para luego crear un valor medioambiental? Más concretamente, si seguimos ese documento, ese plan, estaría basado en tramas, la trama verde que conocemos, la trama marrón, que sería la de los subsuelos de la vida subterránea, la trama azul, la trama cielo, la cuestión de la calidad del aire, y la trama negra. Aquí veis cómo se pueden dibujar cada trama en una ciudad y podría definir tres espacios distintos, espacios antropizados, irreversibles, espacios de regeneración. Aquí sí que podemos tener una acción más importante que conducir que en el espacio antropizado. La idea es que en un ecotono urbano seamos un corredor ecológico que preservemos en vez de destruir. Las cinco tramas de biodiversidad la articulo con las cuestiones de los usos. Aquí podemos ver los servicios que nos da la naturaleza: nutrir, proteger, educar y divertir. Si queremos convencer a los habitantes del objeto del seminario que nos toca hoy, empujarlo a aceptar la naturaleza en la ciudad, esta cuestión de los usos es fundamental para explicarlos y hacerles entender que la naturaleza nos provee servicios. Intentemos acelerar para guardar un poco de tiempo para los debates. Voy a pasar eso también. Eso es lo que se puede hacer hoy en términos de transformación. Interesante también al nivel de la aceptabilidad. La naturaleza también nos podría dar indicadores de nuestra política medioambiental. La Liga de la Protección de los Pájaros ha trabajado sobre los desplazamientos de erizos, que nos da un buen indicador de los corredores verdes, las tramas verdes,
Sí, hay erizos que se desplazan, significa que hay biodiversidad y hay corredores ecológicos. Ejemplo de aquí con el erizo, un animal que nos puede ayudar a redefinir las tramas cada año. De ahí, un ejemplo de inspirarnos de lo que hace la naturaleza para planificar. El año pasado con Fabrice Scarf hicimos un estudio sobre la cuestión de la aceptabilidad de la naturaleza en las residencias estudiantiles. No, en las residencias normales con los estudiantes. ¿Cómo podrían aceptar más naturaleza en sus edificios? Aquí vemos el porcentaje de la persona que le molesta los insectos según el lugar. Demasiada proximidad en el alojamiento, lo vemos aquí, molesta más que tener insectos en los espacios verdes. La cuestión sería entonces cómo lo digital podría ser un acelerador de esta aceptabilidad de la naturaleza por parte de los habitantes. ¿Cómo nos podría dar las claves para convencerle a los habitantes que tampoco pasa nada si hay algunos insectos cerca del lugar de vida que hay que compartir el espacio? La pregunta también era que si pensáis que la naturaleza participa al bienestar, y cómo mañana lo mismo lo digital nos podría informar sobre la salud medioambiental. Una manera que podría hacer una especie de feedback a los habitantes del estado de la salud medioambiental. Aquí sobre una cuestión sobre la implicación de los habitantes en el mantenimiento de sus espacios. Los espacios verdes, colmenas, huertos. Individualmente la gente es un poquito más tímida cuando la acción colectiva moviliza más. Ya existen algunas aplicaciones que están centradas en este tema y podrían ayudar a promoverlo. Esta es la última diapositiva que retoma las cuatro preguntas importantes para abrir el debate que va a llegar. Muchas gracias. Gracias por esta presentación. Entonces, tenemos cuatro preguntas. Y ahora vamos a hablar con los oradores que han sido solicitados. El primero es Fabrice Escaf. Usman Agdala, geógrafo en la Universidad Internacional de Grand Bassam, en Costa de Marfil. Normalmente en el mes de mayo teníamos que reunirnos ahí a Grand Bassam. Desgraciadamente, por las razones que todos conocéis, no ha podido ser. Veremos también a Stéphane Roche, que nos viene de Quebec. Y Armando Arteaga Rosero, de Medellín. Fabriz. Está hablando Fabriz Escapa. Gracias, Bruno, por esta presentación. Voy a aportar algunas anotaciones. Primero, a mí me gusta
particularmente ese trabajo que es que intenta inscribirse totalmente en el dominio de la acción y que a la vez se nutre de muchos trabajos internacionales, locales, de investigación y sobre estudios más empíricos. Eso es lo primero que quería decir. Podríamos experimentar esta manera de ver las cosas en temas posteriores. Para intentar abrir el debate, no es que tengas forzosamente una respuesta, pero para poder escuchar, Benoit, la primera pregunta sería sobre la idea de los diferentes valores, económico, social, medioambiental. Es verdad que la presentación te llevó a ir muy rápido sobre esos tres tipos de valores y sobre las formas del valor medioambiental, pero todavía queda pendiente una pregunta muy importante. Las interfaces. Se identifica muy bien cada tipo de valor. Trabajemos juntos sobre el valor social del alojamiento. Entendemos las medidas del valor económico y lo que puedes aportar sobre el valor medioambiental. Pero hay ¿cómo a partir de tus reflexiones podrías ayudarnos sobre la interfaz entre los diferentes valores de alguna manera cuando hablas de capital verde para mostrar, por ejemplo, ese edificio que tiene vista sobre el parque natural? Para los habitantes, por ejemplo, será muy complicado distinguir lo que tiene que ver con capital verde, capital económico. Interesante ver cómo los vecinos viven en esos tipos de alojamientos. Y si has pensado en estos temas. Segunda pregunta, que también es muy general. En la parte sobre tus propuestas. Y también en la parte sobre la bioinspiración. Cómo las cuestiones de poder pueden, deben o deberían enriquecer o hacer más compleja tu reflexión. Por ejemplo, has dicho inspirarse de una especie para responder a un tema, pero es complicado aislar tan precisamente un tema, el de las movilidades, que es un tema tanto social como económico, tanto en el centro como en la periferia, una complejidad, hay una gran diversidad de usos y de actores. Con niveles, cada actor con nivel de poder diversos. Como esta pregunta del biomimetismo, las proyecciones que nos has dado sobre una planificación que podría
valorar más la bioinspiración, podría también concentrarse en la cuestión de gobernanza, dentro de la cual hay diferencias y desigualdades fuertes de poder. Los actores, por ejemplo, privados de la construcción de las ciudades, están ya comprometidos para terminar. Los ejemplos que has dado siempre están en ciudades bastante grandes. Está esta cuestión del valor medioambiental. Me pregunto si este valor medioambiental tiene una relación con el tamaño de la ciudad. Que si podemos considerar que hay espacios muy homogéneos, muy urbanizados, si estuviéramos en una ciudad más pequeña, la conexión con el ambiente natural se puede hacer de manera más fácil a nivel de los usos y también a nivel de distancia para las especies animales. Hago esa pregunta que me parece muy importante. Siempre interrogarse sobre vivir en la ciudad del futuro, pero la cuestión del tamaño de las ciudades, si uno no lo piensa, acabamos siempre hablando de las ciudades de gran tamaño. A lo mejor hoy en día también hay cosas que observar en territorios y en ciudades más pequeñas. Si también has pensado en eso, en el tamaño, en tus elementos de planificación y en tus propuestas. No olvides estas preguntas porque volverán más tarde durante el seminario. Pocas veces tenemos respuestas definitivas a las preguntas que se hacen en ciencias sociales. A lo mejor tendremos que reunir los elementos de respuestas a esas preguntas. Usman va a tomar la palabra. Nuestro colega que trabaja en la Universidad de Grand Bassam. Estamos esperando a escuchar a Usman. Te escuchamos, Usman. Buenos días a todos. Perdone por primero mi retraso.
Me he equivocado con la hora. Y por eso he llegado un poco tarde. Con el cambio de hora me he liado. Saludos a todo el mundo y felicidades por la organización de ese seminario. Empiezo por felicitar a nuestro colega Benoit. Un tema muy rico y muy bien expuesto. Voy a empezar con unas preguntitas. Mi primera pregunta y la más importante es, ¿cuáles son los aportes económicos y sociales de la naturaleza en la ciudad? ¿Cuáles son esas cosas convincentes que podrían acelerar la aceptabilidad de la naturaleza en la ciudad? Y si la naturaleza puede hacer disfrutar de sus ventajas a todos los medios sociales. Quiero pensar que nuestro colega Benoit puede hacer más esfuerzos para mostrar la mixidad y la diversidad en la ciudad. Estaría bien demostrar más convicción económica y social para acelerar esa aceptación. Sobre todo, también quiero insistir sobre el hecho de que lo único que parece que entienden los urbanos por naturaleza es lo vegetal. Lo que es la trama verde ya va bien como para estar aceptada por los habitantes. Pero habría que generalizar esa noción de naturaleza. No solo es vegetación. La trama verde. También hay que enseñar que también podemos tener ventajas económicas, sociales, que no solo es la vegetación, no solo por eso que tenemos que invitar a la naturaleza a nuestras ciudades. Es muy importante el tema de lo digital, que se interesa por esta invitación de la naturaleza en la ciudad. Se trata de justificar la importancia de la implicación de la aceptación de esa naturaleza en la ciudad. Lo más importante para mí es demostrar las ventajas económicas que puede traer la invitación a la naturaleza a la ciudad y cómo todos los medios sociales van a poder sacar ventaja de eso. Gracias, Emmanuel, y gracias a todos.
Ahora va a hablar Stéphane Roche, de Quebec, que también va a dar su aportación sobre esta reflexión. Buenos días a todos. Gracias a Emmanuel, colaboradores, por hacer que sea posible hablar de estos temas. Y gracias a Bruno por tu presentación, a Fabrice y a Usman para abrir algunas preguntas. Lo mío es menos preguntas y más bien elementos de reflexión. Yo quiero hablar de la idea de que siempre estamos un poco obligados a distinguir lo digital de la naturaleza, de la ciudad. La trama central tiene que haber una que sea el soporte de todo el resto de los temas. Tres elementos que me han llamado la atención en tu presentación. La primera es el ejemplo del barrio de Barcelona, con el indicador de vais a ganar días de vida. Hay un año y medio en el gobierno federal en Canadá empezó con un gran concurso, el concurso de las ciudades inteligentes. 150 candidaturas. Y una en particular que estaba centrado en esta idea que hay entre la ciudad baja y la ciudad alta, hay entre 7 y 8 años de esperanza de vida, por muchas razones que no voy a explicar ahora. El proyecto de la ciudad de Quebec estaba centrado en esto, en cómo pensando en la salud sostenible, medioambiental, podríamos fijarnos el objetivo de poco a poco reducir esta desigualdad de esperanza de vida. Casi todos los proyectos que se presentaron a ese concurso no querían poner la tecnología adelante, pero más bien proyectos de desarrollo que responden a desafíos particulares. Eso no era una pregunta, era más bien un elemento de conversación, era sobre la salud de la población urbana. Mi segunda idea es la idea de servicios. Yo trabajo en una universidad en que los agentes forestales eran muy presentes, se hicieron trabajo sobre el ecosistema forestal y cómo él contribuye a la salud medioambiental. Esta idea, por ejemplo, de servicio ecosistémico urbano, cómo desarrollar esa idea, porque claro, incluye lo económico, lo social, lo medioambiental. Mi tercer punto sería la relación que Usman destacó, y al final, que es cómo dar al ciudadano una mejor comprensión del papel, del impacto de sus decisiones, cada decisión individual, las decisiones colectivas, cotidianas, el papel y el impacto sobre el desarrollo urbano y sobre todas estas cuestiones de la naturaleza en la ciudad. Aquí hemos trabajado un poco con una asociación que se llama Vota por Eso, que trabaja sobre procesos de participación
y que destacaba la dificultad que tiene cada habitante de darse cuenta de que cada una de sus pequeñas decisiones tiene un impacto grande sobre la ciudad. Entonces, podríamos ver cómo la tecnología podría ayudar o ser una herramienta complementaria para que cada ciudadano pueda darse cuenta del impacto o papel de sus decisiones. Y también quiero hablar del tamaño de las ciudades. Los invito a visitar la página de la Infraestructura Canadá. Había 4 categorías. Una dirigida a pequeñas comunidades, como amerindiana, en que esa idea de ciudad inteligente se aplicó a todos los tamaños de comunidad. Una comunidad en el norte de Quebec portaron muchos proyectos sobre ciudad inteligente. La última intervención va a ser de Armando Arteaga, que va a hablar en español. Primero, agradezco a Benoit por su presentación y los elementos que pone en discusión. Gracias a los organizadores del evento y un saludo desde Medellín para todos los asistentes. Los casos presentados representan grandes laboratorios que muestran escenarios posibles para enfrentar la intervención urbana. He tenido algunos problemas con el audio, no sé si me lo permites, me gustaría compartir mi pantalla para facilitar el trabajo de la traductora y no correr el riesgo de tener el audio interrumpido. ¿Me escucháis? En realidad, también quisiera aportar un elemento a la reflexión. Hablándoles desde Latinoamérica, es imposible no referirse en este momento a la situación por la que estamos pasando. Es decir, a los grandes problemas globales conocidos que enfrenta el urbanismo, como el cambio climático, la pobreza, hoy nos enfrentamos a muchos que son retos de hace tiempo: el acceso al agua, la salud, la tecnología, la sobrepoblación, etc. La situación actual de Latinoamérica, esta gráfica es del día de ayer, muestra cómo somos el epicentro de la pandemia del COVID-19 y ha puesto en evidencia una situación que puede explicar la actual crisis. Políticas homogéneas en territorios heterogéneos. Me quedo en casa o me lavo las manos son dos acciones básicas emprendidas por los gobiernos. Sin embargo, representan una situación privilegiada para buena parte de la población. Y esto se acentúa más en Latinoamérica. Algunos de los datos que podríamos ver es que 3 de cada 10 personas carecen de acceso a agua en Latinoamérica. El 80% de las aguas residuales terminan contaminando fuentes hídricas, ríos y mares. Y si nos vamos al tema de la vivienda, 2 de cada 3 familias tienen problemas en calidad de su vivienda. O 9 de cada 10 viviendas en Latinoamérica y el Caribe son de baja calidad. Así que mi reflexión sería, ¿cómo podemos ayudar a cumplir ese objetivo del desarrollo sostenible, ese objetivo 6? Que sigue siendo un reto de tiempo atrás, que nos pide acceso a agua potable. Bueno, muchas gracias.
Creo que Armando ha tenido un pequeño problema técnico y perdió la conexión. ¿Me escuchas? Yo te escucho. ¿Me escuchas? ¿Se interrumpió? ¿En qué parte se ha interrumpido? Justo repite la última pregunta. Ah, ok, perfecto. No, en realidad es conocer la posición de Benoit sobre ese reto del urbanismo de garantizar acceso. Nos hemos pasado un poquito con el tiempo. Vamos a continuar y veremos las diferentes respuestas más tarde. ¿Habrá otro debate del mismo tipo? Y veremos juntos cómo empezar un diálogo entre Benoît Boulogne que empieza y para terminar en lo digital, contrariamente a Gauthier Aubourg, que parte de lo digital para desarrollar su reflexión. Dos puntos de vista distinto. Vamos a escuchar Gauthier Aubourg. Buenos días a todos. Voy a intentar ser un poco conciso. Voy a compartir mi pantalla. Yo tengo un doctorado en ciencia y tecnología industrial. Parece a lo mejor un poco extraño hablando de urbanismo. Y efectivamente son cosas distintas. ¿Cómo llegué hasta allí? Mi doctorado portaba sobre la utilización del ingenio industrial para mejorar la performance de la gestión de la ciudad. Así como empecé a interesarme al urbanismo y he sido también muy bien acompañado por el laboratorio LIST. En el ingenio industrial nos apoyamos en lo pluridisciplinario que nos parece primordial. La pregunta que me he hecho es si lo digital puede participar a la integración de la naturaleza en la ciudad, o por lo menos en las zonas urbanas. En las preguntas se ha destacado muy bien el hecho de que una ciudad no forzosamente es una metrópolis, puede ser un municipio, puede ser una aglomeración, diferentes tamaños, así que voy a hablar de zonas urbanas. Voy a intentar ser conciso para la presentación. Voy a ir rápido con el contexto que conocéis todos muy bien.
voy a proponer algunos puntos de partidas. Después voy a estudiar el caso práctico de Toulouse Métropole y acabar con una conclusión. Yo dirijo el laboratorio de los usos. También trabajo sobre una manera de probar las soluciones prácticamente. Lo que podemos ver de las evoluciones actuales es que tenemos una tendencia de migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas y entonces un aumento de la población urbana. Aparte que la población mundial aumenta de manera exponencial, las Naciones Unidas estimaban el año pasado que en 2030 seremos casi 5.000 millones de urbanos. Que las ciudades en 2030 seguirán creciendo y habrán ganado 1,2 millón de kilómetros cuadrados de superficie. Un aumento exponencial que requiere herramientas de las cuales podría ser lo digital. ¿Qué impacto hay? Sobre los espacios urbanos tenemos que aumentar la oferta de movilidad. Hay una más grande, cada vez mayor complejidad de la gestión de la ciudad, ya los residuos, la logística, energía. La gestión de los servicios tiene que organizarse en función del aumento de la población. Entonces se necesita el tamaño adecuado de redes para absorber ese aumento de población. Y también, claro, aumento de la demanda de alojamiento y de la superficie de territorio urbano. Al contrario, en las zonas rurales tenemos una disminución de la superficie del territorio rural, la pérdida de población, la desertificación económica de las zonas rurales. Segundo punto, voy a hablar de los diferentes movimientos que aparecieron en los años 2000. Lo primero es la Smart City, la ciudad inteligente. Eso implica que hay muchos desafíos ligados a esas evoluciones. Los recortes en materia de presupuesto, la retirada del Estado, la descentralización, las nuevas tecnologías, nuevos sistemas de colaboración y de participación, la evolución de la demanda de los usuarios para tener un servicio público más personalizado. Hoy en día los usuarios se esperan a tener cada vez más un servicio que le va a ser personalizado. Las ciudades están cada vez más confrontadas a esos puntos. Apareció la Smart City en los años 2000 y Taló creó diferentes indicadores, diferentes temáticas para definir lo que es la ciudad inteligente.
supongo que lo conocéis todos. Solo me interesa dar esta frase, una ciudad performante construida basada en la combinación inteligente de estaciones y actividades autodeterminadas, independientes y conscientes de la importancia de los ciudadanos. Una ciudad pilotada, conducida por los habitantes. En esas diferentes temáticas vemos el Smart Environment, una de las temáticas a lo mejor no tan presente como hoy en día, pero que ya existía desde el principio y también se crearon toda una serie de indicadores. El problema con esos indicadores es que no crean consenso. Diferentes metodologías de medir, y entonces resulta complicado comparar esas actividades Tenemos indicadores que tienen como casi unanimidad. La moneda, lo controlamos todo y tenemos todos conscientes de ello. Pero aparte de ese indicador, hay pocos que hacen consenso. Nosotros en Toulouse Metropole hemos creado ese pequeño esquema para mostrar cómo se construye la Smart City, cuáles son sus actores y cómo usarla para mejorar nuestras ciudades. Hemos identificado cuatro tipos de actores: el usuario ciudadano, la empresa, el político y el sector público. En medio encontramos la Smart City con las seis temáticas, un poco como la plaza pública del pueblo, donde todo se reúne. El usuario ciudadano busca hoy en día cada vez más ser actor de la ciudad a través de la participación ciudadana y asociativa. Las empresas que creen nuevas tecnologías regularmente. El político que está aquí para proponer la orientación, definir la estrategia de la ciudad. Y el sector público, él da los servicios para que el ciudadano pueda moverse, beber, y podemos imaginar todo tipo de servicio. Todo este sistema permite crear oportunidades de amelioración, de mejora para el sector público. Entonces, ¿cómo utilizar esas tecnologías para mejorar nuestro territorio? Una de las experiencias que hemos hecho en Toulouse Metropole ha sido de acompañar una empresa joven de Toulouse para probar soluciones y ayudarla a encontrar su plan de business económico para ayudarla a crecer. Para volver a los indicadores, nuestro indicador aquí es la moneda. Lo que decide de la perennidad de una decisión o de otra es que la empresa encuentre su modelo económico. Hemos creado todo un sistema de medida de indicadores para asegurar que esas oportunidades de mejora tengan un impacto positivo sobre la ciudad. A la izquierda vemos una aplicación que permitía mejorar la comunicación en tiempo real en los comedores. Y también hemos hecho ese trabajo con las movilidades. Y podemos ver una mejora antes y después de la implementación de estas aplicaciones.
lo que se busca no es ganar o crear ganancias, es mejorar el servicio público. Esa ganancia a nivel económico se hará en los años siguientes. Hoy vemos aparecer, bueno, el desarrollo sostenible desde hace unos cuantos años. Y hoy apareció la norma ISO que integra los indicadores de servicio urbano y de calidad de vida. El ISO indicador para la ciudad inteligente y el indicador para las ciudades resilientes. Vemos una especie de fusión entre el desarrollo sostenible y la ciudad inteligente. El Estado francés también trabaja en una norma sobre las ciudades sostenibles, inspirada de ese modelo. Entre los indicadores encontramos el medio ambiente, pero también más indirectamente en transporte, en el agua, la salud. Quiero presentar algunos casos prácticos que hemos puesto en marcha. Lo primero es BioCenis. Es crear colmenas conectadas. Hemos puesto colmenas en el centro de la ciudad con captores para conocer la esperanza de vida de las abejas, la actividad, la temperatura y la calidad de aire dentro de las colmenas. Durante un año hemos puesto 5 de esos. Y gracias a ese proyecto hemos podido reintroducir una especie, mejorar el conocimiento del territorio gracias a los indicadores, desarrollar la producción local con la producción miel. Hemos creado una pedagogía alrededor del ecosistema, hemos trabajado con la gente del barrio, con las escuelas para asegurar esa aceptación de las abejas. Entonces hemos reintegrado los polinizadores en el territorio, que hoy en día sabemos que tiene un papel muy importante en la ciudad. Desgraciadamente no tenemos un indicador más preciso. Es difícil porque primero es un proyecto de un año. Es difícil cuantificar los impactos positivos de este proyecto. Es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Otro proyecto es Urban Canopy. Es una startup de Toulouse. Han desarrollado corolas poniéndoles plantas trepadoras para reproducir la canopea o los grandes árboles. Eso ha permitido de mejorar el conocimiento del territorio también, de integrar la naturaleza. Debajo de esas corolas hay un aparcamiento. Permite luchar contra las islas de calor creadas por la urbanización y la asfaltización. Ese proyecto permite purificar el aire. Automatizar la gestión de estos dispositivos para la sombra. Hay captores que permiten decirnos cuándo hay que humidificar la tierra. Reintegración de la naturaleza sin ningún problema. Pasamos al proyecto Adopta mi tomate.
un proyecto de aplicación móvil, una aplicación que como una página de encuentros entre una persona que posee un terreno y otra que tiene ganas de cultivar. Bueno, por ejemplo, yo tengo un terreno, pero no quiero cultivar, o ya no tengo edad para eso, o estoy solo y quiero compartir esta actividad con alguien. Y por otro lado, yo soy un apasionado de los jardines, pero no tengo, estoy buscando un trozo de tierra. Esta aplicación permite relacionar estas personas, también permite aumentar las transmisiones de habilidades y de conocimientos, permite identificar lugares para la cultura local dentro de las zonas urbanas. Permite también establecer una cartografía de los espacios de cultura. Y también esa aplicación es una herramienta de gestión para los jardines compartidos. Por ejemplo, puedes apuntar si esta mañana he regado o he quitado algunas hierbas. Pasamos a la aplicación Witherforce. Es una aplicación más bien sobre prevención y sensibilización. Con la temporada del polen y esas temporadas de alergias, esta aplicación permite mandar alertas a la gente que tienen esa alergia. De avisarle de los riesgos de polen que van a llegar. También aquí permite conocer mejor el territorio, ayudar la toma de decisión para las prácticas de los usuarios. Por ejemplo, una persona que quiere salir a hacer un running, quiere saber a qué hora del día puede salir para poder respirar un aire el más puro posible. Una herramienta a la decisión para las prácticas cotidianas. Voy a pasar al proyecto Ash the Rain. Un pequeño módulo que se conecta en parabólicas. Tiene la capacidad de hacer prevención en cuanto a la lluvia. Por ejemplo, para la gestión de inundaciones, permite poder actuar antes en prevención. Cuando hemos instalado esos sistemas, 3 días después hubo una lluvia muy fuerte en Toulouse. Nos llegó la alarma. Nos llega más o menos con 1 hora de previsión. Son duraciones cortas. Y nos había avisado que iba a haber una lluvia grande 1 hora antes, y de hecho la línea B del metro de Toulouse fue inundada ese día. Podría permitir de, por ejemplo, cortar antes la línea de metro para que no se queden los usuarios bloqueados en el interior en el momento de la inundación. Permite entonces también aumentar ese conocimiento del territorio. Y también ese proyecto llega a ser una herramienta para el urbanismo, pensar mejor la gestión y la creación de la ciudad para poder anticipar estos riesgos y reaccionar mejor. También permite mejorar la gestión del agua en el territorio.
permite orientar las diferentes caídas de agua. Terminaré con el proyecto Pianos. Es un tipo de mobiliario urbano en el centro del que hay un cilindro de 4 metros de alto en el que hay agua con microalgas. Y ahí haremos circular el aire el ambiente. Y el desarrollo de esas microalgas permite eliminar elementos de contaminación del aire. O sea, microalgas captan esas moléculas nocivas para el humano y la calidad del aire cuando el aire circula por el tubo. Hoy podemos decir que un árbol de este tipo con algas tendría un equivalente 100 árboles normales en términos de mejora de calidad del aire. Antes que no hablaba de la contaminación también de los suelos y que incluso íbamos a construir en tierras fértiles. La idea de este proyecto es refertilizar los suelos, claro, todo eso todavía está en fase de prototipo, pero nos permite ver cómo lo digital, la tecnología, puede facilitar la integración de la naturaleza. Es un prototipo de mobiliario urbano con toda una pedagogía alrededor que tendría que integrarse en el cotidiano de los habitantes. Todos los días vaya a pasar delante y a lo mejor eso va a despertar esa conciencia ciudadana que lleváis dentro y recordar que cada pequeño gesto del ciudadano tiene un impacto. También es el objetivo de este proyecto. Para concluir, voy a intentar también abrir un poquito el debate que viene después. ¿Qué podemos ver con lo digital? Sobre todo es una herramienta. También lo decíamos con la participación ciudadana. Es una herramienta, lo digital, que permite integrar o por lo menos facilitar la integración de la naturaleza en la ciudad. Tiene impactos directos e indirectos, por lo cual llega siendo difícil cuantificar todos esos impactos. También tenemos un proyecto sobre el consumo de energía verde y eso es difícil de cuantificar. Esta herramienta permite pasar de la escala macro a micro a través de redes. Esta visión macro nos permitirá poder hacer acciones a nivel micro para mejorar el territorio. Lo digital constituye un elemento de atractividad. Lo digital tiende a cada vez más integrar la naturaleza porque hay una actividad comercial que se desarrolla alrededor de eso. Hoy lo que empuja a una empresa joven, una startup, a orientarse en estas soluciones es porque hay un real interés económico
Por ejemplo, notamos un interés cada vez más creciente de empresas sobre la valorización de los residuos. Lo digital también permite implicar de manera más amplia a todos los ciudadanos. Permite aculturar a los ciudadanos. Siempre está esta noción de paradigma. En los años 90, decíamos que lo digital permitiría dejar de usar papel y al final hubo una explosión del papel que iba contra la naturaleza, quitando árboles. Siempre que calculamos si vuelvo al árbol con microalgas, seguramente será muy performante en la captación del CO2, pero si su consumo de agua al día es de 3.000 litros, habrá que reflexionar para que no todo lo que es ventajoso por un lado sea quitado por una desventaja del otro lado. Lo que es primordial es poder aumentar nuestros conocimientos, las bases de conocimientos que sirven para los laboratorios de investigación. Hoy trabajamos mucho con el sector espacial y eso viene a ayudarnos para conocer mejor el territorio. Domar el espacio urbano, no sé si es el mejor término, pero quiero decir más conocerlo. También permite ayudar en las tomas de decisión a la hora, por ejemplo, de efectuar o de realizar un plan de urbanismo. Esas herramientas digitales nos permiten conocer mejor el territorio, poder hacer modelizaciones y escenarios. Por ejemplo, si pongo una carretera por ahí, habrá unos impactos por allá. Desde el principio os estoy intentando decir que es difícil formalizar el resultado de las diferentes experiencias. Lo seguro es que lo digital ayuda a reintegrar la naturaleza a través de un biomimetismo digital, si lo podemos decir así. He hablado de residuo. Hoy intentamos desintegrar más rápido nuestro residuo para crear un abono y reinyectarlo en la agricultura y valorizarlo. La idea sería acelerar los procesos naturales. Eso serviría lo digital, pero el objetivo es acelerar el proceso de la naturaleza o adaptarnos a su ritmo. Tenemos en las ciudades una vida muy ritmada. Trabajar, comer, dormir. Y gracias a lo digital, creamos cosas interesantes, acelerando la naturaleza y sus procesos, pero imponiendo a la naturaleza nuestro ritmo. ¿Es la buena forma de actuar? Frente a la explosión demográfica, es verdad que nos vemos obligados a tener que acelerar estos procesos. Fabrice va a reaccionar.
Gracias, José, por esa presentación. Que para mí es que me aleja un poco de mis bases. No sé, tengo muchas preguntas, pero tranquilos, no voy a ser demasiado largo, aunque me gustaría. Con las preguntas, se verá que yo soy más especializado en los modos de vida y las maneras de vivir las ciudades. Estaba un poco sorprendido de ver que en el esquema inicial de la Smart City que propones, el hábitat desaparece, se disuelve entre el usuario, que el usuario se puede cuantificar, y el ciudadano, que es el que se resume al votante, porque podemos cuantificar su opinión, sobre todo durante elecciones. En Francia estamos en la actualidad con este tema. Entonces me interrogo sobre la desaparición de la figura del habitante, que no solo es un ciudadano, hay habitantes que no son ciudadanos, y no solo un usuario, que el usuario es más bien el que solo está de paso. El habitante tiene su propio sentido del territorio. No depende del conocimiento que le podrían traer algunos tipos de herramientas. El habitante es un elemento la tendencia es la desaparición del habitante. La vemos alejarse del habitante y muchas de las cosas que le conlleva, como su relación con la ciudad. La presentación es muy interesante con ese punto de vista, porque ¿qué indicadores? En vez de preguntarse qué tipo de inteligencia estamos hablando, más bien, ¿qué indicadores usar? Seguramente existe una inteligencia normal de las ciudades, de cuando tú vives en tu barrio, tú escuchas el ruido de los coches y vas a saber por ese ruido si es el momento de salir a correr o no. Entonces hay que interrogar ese tipo de inteligencia del habitante. ¿Voy a parar? No. No, una última pregunta. Me llamó la atención. Había 4 bloques, política, políticos, servicio público, ciudadano y empresa. Pero me ha llamado la atención que las mejoras solo se les esperaba al servicio público, cuando en realidad hay otros participantes, otros actores del ecosistema urbano que participen a la mejora de la ciudad. Gracias, Fabriz. Apuntamos las preguntas. A lo mejor no tendrán toda respuesta. Ahora escuchamos a Usman Agdala. Muchas gracias. Lo primero es felicitar a Gauthier por su presentación.
lo digital ya no es tan nuevo. Corta mucho el audio del orador. Yo necesito ir más allá del tema de la importancia de lo digital en las ciudades, porque es un tema muy explotado. Creo que ha sido muy bien presentado, pero me gustaría que centrar el debate sobre el papel de lo digital en la naturalización de las zonas urbanas. El ejemplo sobre las abejas es muy interesante. El proyecto BioCenis, por ejemplo, yo me pregunto si la gente entiende la importancia de esas abejas en la ciudad. Entonces, hablar de la Smart City al nivel de naturaleza, no solo al nivel económico. Me gustaría hacer una relación entre las dos presentaciones que hemos escuchado. La primera podría ser un elemento de respuesta. La segunda podría ser un elemento de respuesta de la primera. La idea es, perdonad a todos los que me están escuchando, se corta mucho el oyente y no siempre puedo oír. Hay un principio de respuesta en la intervención de Gauthier sobre el papel de lo digital para integrar la naturaleza en las ciudades. Al nivel del esquema general de la Smart City, el político arriba y el ciudadano abajo. En algún momento tienen que desaparecer esa separación, que el ciudadano sea político y el político sea ciudadano. Hay que recordar que no había que disociar tanto el político y los ciudadanos, que también a nivel asociativo o colaborativo pueden elaborar soluciones. Quería poner en relieve este estas acciones colaborativas por parte de los ciudadanos. Creo que se entienda la importancia, es lo primordial de la naturaleza en la ciudad. Cuando hablo de los ciudadanos, no hablo de los que toman decisiones, sino el ciudadano normal. Para mí, lo primero, a lo mejor, sería hacer entender y aceptar a los ciudadanos la presencia de la naturaleza en la ciudad.
Por ejemplo, el hecho de poder cuantificar en la ciudad los diferentes riesgos, como por ejemplo el del agua, es el mismo en la ciudad y en la naturaleza. Eso no es propio de lo urbano. Yo vuelvo a insistir sobre la importancia de la naturaleza que se invita en las ciudades. Gracias. Si hubieron momentos que la comunicación se estaba cortando, siento si algún que otra parte se ha perdido. Ahora vamos a escuchar a Stéphane Roche. Gracias a todos. Voy a intentar hablar más lento, más despacio que la última vez y siendo más rápido igualmente. Me ha parecido me pareció la presentación muy interesante porque se basa en muchos ejemplos. Porque ahora que nos preguntamos lo que es la ciudad inteligente, es interesante pasar por la presentación de proyectos que, claro, de manera aislada se pueden criticar, pero si los cogemos como un todo, resulta muy interesante. Lo digital, tal como lo ha presentado Gauthier, ¿de verdad es solo una herramienta? No estoy tan seguro de ello. Si solo lo pensamos como una herramienta, nos podré abrir puertas, pero no es suficiente para volver, para pensar las maneras de vivir en las ciudades. Me gustaría hablar de uno de los libros que se llama Hacia un nuevo urbanismo digital. Una cultura digital que nos permitiría ver diferentes formas de vivir en las ciudades y lo digital ahí sería una componente de estas visiones, no solo una herramienta. Podríamos tener un acercamiento un poquito canadiense. Construyendo esa ciudad inteligente como una sucesión de piedras que vamos empilando y que hacen que la ciudad recobra un papel en la red internacional, un papel en la organización. La idea es pensar que hay dos piedras en las fundaciones de la ciudad. La apertura de los datos, la apertura hacia más colaboración entre los diferentes actores, componentes. Como habló Gauthier de los políticos y los ciudadanos. Esa segunda piedra, esa segunda fundación sería el SMART, que yo llamaría la capacidad
de las comunidades locales de apropiarse de las innovaciones. Eso sería una base para los tres otros pilares, el carácter inclusivo de el carácter de la ciudad como espacio de aprendizaje. A la vez es un espacio que ofrece las condiciones de aprendizaje a la población y que también la ciudad como entidad donde se crean innovaciones tecnológicas. Y después el pilar de la resiliencia. Ahora me lleva a hablar de las formas de inteligencias. ¿Qué formas de inteligencias urbanas, de cuáles estamos hablando? Aquí en este contexto hay una idea de capacidad individual o colectiva de entender la génesis de los componentes urbanos, sus relaciones. La capacidad de alimentar una reflexión sobre nuevas formas de ciudadanía. Entonces, mis dos preguntas principales es, ¿lo digital, herramienta o nueva forma de comprensión? Y luego todos los desafíos que rodean la inteligencia urbana como nueva capacidad de los actores urbanos a participar de manera más explícita al desarrollo de los modos de vida urbano. Ahora va a hablar Armando Arteaga. Hola, Manuel. ¿Está bien el audio? Primero, agradezco a Gauthier por su presentación y los elementos que pone en discusión, y lo felicito por su trabajo. En línea con la anterior presentación, les hablo desde una ciudad que reconoce el valor de la plusvalía en los elementos naturales. En la presentación de Gauthier, nos muestra cómo la tecnología también es una herramienta facilitadora de servicios. Y esta idea de poner en diálogo ciudad-naturaleza cobra relevancia. Para compartir una reflexión, voy a compartir pantalla nuevamente, intentando que la comunicación sea más efectiva. Quiero contarle una historia. Nuestra actual administración municipal tiene como objetivo de su plan de desarrollo convertir a Medellín en lo que ha llamado el parque de software. En estos momentos de pandemia, los datos actuales tienen a favorecer el uso del Big Data y la inteligencia artificial como medio de control de la propagación del COVID-19. Es decir, en estos momentos, los datos le dan la razón. Pero también asaltan dudas sobre el uso de esta información que estamos generando. Esta situación no es nueva. Y en el contexto de algunos proyectos presentados, estos riesgos son similares en torno al manejo de la información, el monopolio de la información, o el monopolio de los recursos, o la dependencia tecnológica. En este sentido, me gustaría plantearle a Gauthier estas dos preguntas. ¿Cómo anticipar estos riesgos y prepararse a un ambiente genuinamente más colaborativo? Y bueno, ¿deben estos desarrollos concebirse como servicios de acceso gratuito a
la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas? Muchas gracias. Emanuel, ¿se escucharon las preguntas? Sí, hemos tenido un problema con el audio, Armando. No, okay. No te escuchaba bien. Ok, ¿te vuelvo a poner la pantalla entonces o te repito las preguntas? A lo mejor las dos preguntas, sí. Espérate, me vuelvo a pasar al canal francés. Vale. Las reformulo. Planteaba que esta situación no es nueva. En el contexto de los proyectos presentados, algunos riesgos son similares en torno a manejo de la información, monopolio de la información o monopolio de los recursos o la misma dependencia tecnológica. En este contexto me gustaría saber la opinión de cómo anticipar estos riesgos y prepararse para un ambiente genuinamente colaborativo. También, si estos desarrollos deben convertirse en servicios de acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Gracias. Voy a preguntar si puede haber una respuesta de manera sintética para contestar al conjunto de los debates. Benoît va a empezar a contestar a las preguntas que se han hecho. Voy a contestar rápido algunas de las preguntas. Las preguntas de Fabrizio Usman sobre la pregunta del el valor de los interfaces. Es fundamental esta cuestión de las interfaces entre los diferentes valores. No se tienen que mezclar, pero tienen estas zonas de acercamiento. Lo que sí puedo decir es que es fundamental saber que el valor total es constante en. Hay que captar el valor económico para transferirla al valor medioambiental. Ahí vemos unas zonas de interrelación. El valor medioambiental no se representa en euro, por ejemplo, como el valor económico. Era necesario aportar esta distinción. Es más importante aún separarlos bien para que no se mezclen. A propósito de la pregunta sobre las diferentes especies, es verdad que cuando hay patentes de ingenieros, solo tratan de una sola especie. Principios un poco generales de lo vivo. Y sí, como decía Fabrice, nos puede eso llegar a hablar de las cuestiones de gobernanza.
también se plantea la cuestión de la escala a la que vamos a trabajar. Las cuestiones de ecosistema, de recursos y de actores. Plantear cuáles son las fronteras de nuestra gobernanza democrática. En cuanto al tema de los bosques, hay un paralelo muy interesante que se puede ir a buscar sobre esa idea para ir más allá. En cuanto al tamaño de las ciudades, yo hice la distinción entre ciudad y periferia, que es lo más evidente. Porque, claro, el aire de buena calidad vendrá de la periferia, la agricultura también es más de periferia, entonces hay una articulación muy fuerte entre la metrópolis y el resto de su territorio. Me gusta la expresión de territorio contributivo. La idea es de pensar cómo mi acción también tiene impactos en los demás, de manera que sea de manera individual o de manera colectiva a gran escala. Esta noción de contribución tendría que tener más importancia en los años que vienen. Sobre la pregunta de que si la naturaleza solo es lo vegetal, es cierto que hay que poner una definición precisa. La especie humana forma parte del ecosistema, pero también es una especie aparte, sin ser demasiado antropocéntrico. También está la pregunta que todo lo que comemos viene de la naturaleza. También hemos hablado de la protección contra las islas de calor gracias a la naturaleza, como nos ha presentado Gauthier. Los árboles. En cuanto a los principios ecosistémicos en Sudamérica, la pregunta de Armando era muy general sobre la evaluación de esos principios ecosistémicos. Hay una evaluación de las más clásicas, es sobre las abejas. Hay un estudio que se llevó en 2015 que demostró que el trabajo de las abejas es una valorización de 2.800 euros por hectárea por año. Para pasar a la pregunta sobre los efectos espejo entre lo digital y la naturaleza, hoy sobre los datos, tenemos cada vez más datos, entonces hay cada vez más expertos que hablan sobre esos datos. Eso nos permite ir mucho más lejos en la construcción de la ciudad. Efectivamente, en cuanto a los diagnósticos medioambientales, todos esos datos tendrían que ser en open source y ser disponible a todos, para mejorar el conocimiento y también mejorar la forma de construir la ciudad. Había un ejemplo muy bueno con el proyecto BioCenis sobre la pregunta que se planteó de que si la naturaleza puede ser o no un indicador de nuestras políticas, como con las abejas. Eso era uno de los primeros elementos de lo digital para evaluar nuestras políticas. No puedo contestar a todo, hay muchas preguntas muy interesantes abiertas y que permitirán profundizar el debate.
Voy a intentar ser conciso. La presentación que he hecho es más bien para llevar al consenso y no tanto de mis ideas formales y concretas, porque en 20 minutos es muy difícil, entonces he preferido intentar abrir un debate, he presentado lo que existía y lo que se hace para contestar a las preguntas. Voy a empezar con Fabrice sobre los indicadores y sobre todo cuáles son los tipos y las formas de inteligencia. Ahí sí que voy a contestar con mis propias ideas. A mí la noción de ciudad inteligente no me parece una noción muy interesante. Una ciudad no es inteligente, son la gente que vive en esta ciudad que la van a hacer más práctica. En cuanto a los indicadores, es complicado ponerlo en marcha, es como una concertación. Me niego a hablar de representatividad hoy para representar a un grupo. No existen muchos organismos que funcionen así. Y para mí funciona, es lo mismo con los indicadores. Permiten hacer una comparación. Pero de verdad hay un interés en compararse a un territorio que tiene propiedades totalmente distintas. Si hubiera hecho, por ejemplo, la presentación sobre una ciudad asiática o sobre una ciudad en Dubái, mi presentación hubiera sido totalmente diferente. Sí que podemos orientarnos más sobre el político que da las orientaciones para la ciudad. El objetivo sería de ver si gracias a lo digital podemos comprobar esas orientaciones se han hecho de manera correcta. Es verdad, para el tema del habitante es difícil caracterizar todos los componentes de una solución. Hoy en día, cuando hablas de clientes, estás en una sociedad privada y es el corazón del mercado que nos permite desarrollar nuestra actividad. Si hablo de paciente, entonces paso a ser en el sector medical. El paciente tiene algo personal, es considerado como un individuo. Cuando hablamos de ciudadano, hablamos de alguien que vive en un territorio y que tiene la posibilidad de votar y orientar las políticas sobre la estrategia que llevar. Cuando hablo de usuario, no hablo forzosamente solo de los habitantes, pero por ejemplo también una persona que viene a trabajar en esta ciudad y que utiliza sus servicios. Hoy en día se ha formalizado esas cuatro formas. A lo mejor también habría que formalizar la noción del habitante. Lo que quiero destacar es el conocimiento del habitante. Y en mi presentación quería poner que lo digital ayuda a aumentar ese conocimiento. Si pudiéramos reunir todos los conocimientos de los habitantes, tendríamos un conocimiento muy preciso de la ciudad. Y entonces, otra pregunta interesante va a ser, ¿en qué medida va a ser lo digital capaz de captar estas informaciones, de darle forma de valorizarla y de comunicarla? Eso es un ámbito extremadamente potente para la integración, como decía Guzmán.
de integrar a la gente y de aculturarla, de hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje que los habitantes. Muchas veces estamos con una semántica que son muy específicas de los investigadores, de los que trabajamos en este sector. Si voy a ver a un habitante y le hablo de Smart City, de captores, de indicadores, de biomimetismo, seguramente me vaya a mirar raro. Pero ese no es el objetivo. Al contrario, el objetivo es que nuestros ciudadanos puedan aculturarse y entender el tema, entender los desafíos que se plantean. Ahí también vuelvo a la pregunta de Armando, la cuestión es de monopolio. Hacerles entender los desafíos tampoco significa formatearlos. Queremos darle conocimientos del territorio para que tengan la capacidad, tras ese conocimiento, de definir una reflexión y definir sus expectativas personales. Que no sean expectativas colectivas o global. Cada vez más vemos hoy en día los efectos de masa. Por ejemplo, en los países del norte, vemos últimamente había una corriente de toda una serie de personas que ya no quería usar el avión para disminuir el impacto sobre el medio ambiente. Esos movimientos, por ejemplo, pueden ser influenciados por el marketing y la publicidad, por lo que se llama la repetición de información. Ahí donde tenemos que ser prudentes para que el habitante pueda reflexionar por sí mismo y formar su propia idea. Ahí donde hay que dosificar la información para llegar a eso. También volver a la pregunta de Usman, lo digital sobre la naturalización de las zonas urbanas. Efectivamente, lo digital debe he hablado mucho de pedagogía. La pedagogía con lo digital permite alcanzar un número más grande de personas. Hoy podemos ver la persona, por ejemplo, que están jubiladas o las que están específicamente interesadas por este tema. Pero gracias a lo digital, a lo mejor podemos alcanzar más gente y despertar un tipo de conciencia personal. Es lo que llamamos la participación ciudadana multimodal. Para conseguir una buena participación ciudadana, vamos a necesitar lo digital y demás cosas. Por ejemplo, hemos lanzado una plataforma de participación ciudadana, que es digital, en Toulouse, y ha permitido poner un presupuesto participativo con un voto de los ciudadanos sobre los proyectos que pueden decidir de qué proyectos, en qué barrios, a partir del presupuesto dado por la colectividad. A eso me refiero, a la integración y la aculturación de los ciudadanos. El debate de si lo digital es una herramienta es un debate muy amplio y muy largo. Yo creo que sí y lo mantengo. Yo hago una analogía entre lo digital y una hoja de papel y un boli. La hoja de papel y el bolígrafo es una herramienta que nos ha permitido compartir nuestros conocimientos. Antes de los bolígrafos, teníamos en la antigua Grecia los poetas que transmitían el conocimiento del modo oral. Después pasamos al papel y ahora pasamos a lo digital. Poco se critica la hoja de papel y el bolígrafo,
pero sí criticamos lo digital. Ahí donde yo quiero decir que es una herramienta, porque nosotros hacemos algo con él. Yo veo interesante considerarlo como una componente, como un componente. Por ejemplo, el alojamiento ha evolucionado mucho. Y lo digital también va a evolucionar mucho, pero sería raro llamar a los residenciales y al alojamiento una herramienta. Me parece interesante esta pista de reflexión. Para volver sobre el monopolio de los recursos, de lo que decía Armando, ¿cómo anticipar los riesgos? Lo que yo entendí de la pregunta es cómo enfrentarse a los grandes grupos americanos que podrían venir, como Google, Waze, con sus propias soluciones, tener un monopolio y al final quitar los ciudadanos de sus propias elecciones, propias decisiones. Es una pregunta extremadamente interesante e importante, porque hoy en día las metrópolis y las ciudades grandes están contactadas por esos gigantes americanos para desarrollar soluciones con base de datos, con un gran valor económico, porque hoy en día decimos que el dato tiene un gran valor económico. No sé exactamente cuál es la solución, pero en Canadá nos hemos apoyado mucho en Montreal, que desarrolló un documento sobre el uso de lo digital en la ciudad y que lo echa mano a mano con los ciudadanos para llegar a saber qué podemos hacer con estos datos. Y luego para poder definir qué tipo de acompañamiento vamos a poner en nuestro territorio. Habló de una plataforma que se llama LIA Data, de gestión de datos del territorio. En esta plataforma decimos a los grandes grupos, podéis venir con nosotros, pero somos los propietarios y gestionamos nosotros el flujo de información de estos datos. Algunas vais a poder tener derecho a estos datos, otros derechos os estarán prohibidos. Y recortar el Big Data con inteligencia artificial, permitiendo de crear nuevos servicios que ni habíamos imaginado. Por ejemplo, muy a menudo hay accidentes en una carretera. No sabemos muy bien por qué. Y al final, utilizando todos estos datos, nos damos cuenta que cada vez que hubo un accidente es porque hubo un trueno muy importante el día anterior. Y entonces resbala la carretera y entonces podemos empezar a relacionar los accidentes con una causa. En principio no pensaríamos en esto. La meta sería ya de mejorar lo que ya existe y después crear. No podemos ir en contra de la evolución y de los gigantes americanos. La idea sería más cómo acompañarlos y cómo gestionarlos y contenerlos. Hoy en día lo que hace consenso es que los ciudadanos confían en las colectividades para gestionar las ciudades. Nos posicionamos como terceros de confianza para hacer la relación entre los usuarios y esos grandes grupos.
Tenemos una pregunta de Alejandro. Alejandro parece tener un pequeño problema técnico. Vamos a volver a una pregunta sobre los límites del crecimiento urbano. ¿Cuál sería el tamaño aceptable de la ciudad del futuro para tomar en cuenta el desarrollo sostenible? Una pregunta muy interesante. A lo mejor Alejandro quiere dar más información sobre su pregunta, desarrollarla. Vamos a traer todas las preguntas en la plaza pública. Y veremos que algunas de las preguntas se recortan unas entre ellas. ¿Me escucháis? Poco a poco iremos mejorando esos pequeños problemas técnicos, seminario tras seminario. Mi pregunta era muy sencilla. Hablamos de la ciudad del futuro. Trabajamos en ciudades que son ya bastante obesas. Habría Es importante decir, ¿qué es una ciudad del futuro? ¿Es una ciudad sostenible? Y para llegar a esta sostenibilidad, ¿qué es lo que hay que poner en marcha y cómo medirlo? Benoît, je commence. C'est quelque chose que je partage et que j'ai entendu. Una pregunta que. En vez de hacer una pregunta y de una pregunta y de que se responda justo después, vamos a escuchar varias preguntas a ver si se entrecortan. Y para luego tener una respuesta general. ¿Podéis hacer la pregunta por la conversación o directamente?
por el audio. Donc, je propose Gauthier Benoît si vous voulez répondre à la question d'Alejandro, qui finalement est très ouverte. Hein, donc, effectivement, matière A. Et on verra ensuite si ça amène d'autres questions. Et je crois qu'on a un problème technique. De notre côté, il y a, on n'entend pas le fil de discussion français très bien, en fait. Gauthier, Benoît. Oui. Mais du coup, je Gauthier. Donc, oui, pour... Non, c'est bon, à contestar. A lo mejor solo voy a tener algunos elementos de respuesta. Descubrí durante el seminario de hace algunos meses que las colmenas no podían exceder un cierto número, creo que 40.000 abejas por colmena o algo así. Pasarse de esas 40.000 se crea una nueva reina y entonces una nueva colmena. Hay una regulación que se hace naturalmente en la naturaleza, con esa noción de escala, de tamaño. Creo que es interesante. Hay que preguntarse frente a esa noción de atractividad de los territorios, cuando un territorio busca atraer a la población para mostrar su economía, su actividad. A lo mejor, a veces hay que plantear límites que puede permitir progresar, pero quedarnos con un nivel de vida aceptable. Más vamos a buscar a la gente para atraerla, vamos a olvidar y no nos vamos a preguntar cuál es la escala aceptable. A lo mejor nuestros modelos de vida actuales no nos permiten establecer esos límites. Tengo la respuesta a eso. Creo que efectivamente tener una escala urbana, de tener varios territorios bien conectados que uno solo enorme. Otra vez con las colmenas, hay un montón de pequeñas colmenas, pero que han creado formas de vivir juntas. Me parece más interesante que el modelo de una ciudad enorme que nos supera. No tengo más elementos de respuesta, pero sí que hemos empezado a trabajar, a trabajar con las ciudades medianas, para intentar crear relación, crear energía con esos territorios, para intentar limitar la atractividad de un solo centro. Una idea un poco diferente de Gauthier. Creo que la pregunta es muy interesante. Pero yo creo que es una pregunta política. La pregunta es, ¿de qué sirven los datos? ¿Qué hacemos con ello? La pregunta del tamaño de la ciudad nos lleva a hablar de la escala, del número de habitantes, del número, lo grande que es su perímetro. Cuando dónde se empieza y dónde acaba la ciudad. Hay muchas preguntas previas geográficas que hay que plantearse para contestar a esa pregunta. Para mí lo primero es que hay un elemento de respuesta que es político. Y segundo, si establecimos un límite, ¿qué hacemos con este límite? ¿Quién lo planifica? ¿Quién lo organiza?
¿Quién va a decir, no, lo siento, estamos completos, tenéis que ir a otro lugar? La cuestión del tamaño límite es un poco peligrosa. Hay un verdadero debate alrededor de los datos. Hay que controlarlo muy rápidamente para no acabar con políticas solo justificadas por los datos. Oui, merci. Bah, c'était une remarque qui rejoint un peu celle de Benoît, en fait. C'est-à-dire que sur cette question de la taille des villes, je voulais juste rappeler, et c'est l'intérêt... El tamaño de la ciudad, que quiero recordar, d'autres à Medellín et d'autres à Toulouse. Et en fait, que algunos estamos ahora mismo en México, otros están en Medellín et otros en Toulouse. C'est une grande ville, on peut nous dire la plus grande de toutes, quoi, de ces trois-là. Mais de las tres, por ejemplo, bueno, está México, pero por ejemplo, Toulouse, ¿es una gran ciudad o no? Comparado a México. El tamaño nos hace hablar de cuestiones de densidad. Con la cuestión del biomimetismo, al final es ese biomimetismo, necesitamos tiempo para ponerlo en marcha. Je vais ralentir pour la traduction. Au fond, il y a aussi des questions qui se posent. Je rejoins la Benoît sur. Et también preguntas que se plantean. On la limite pour qui? Qui en reste à l'extérieur? Si limitamos la ciudad, ¿a quién imponemos los límites? ¿Quién se queda fuera? Va-t-on augmenter un certain nombre d'effets sociaux collatéraux? También podríamos arriesgar a aumentar algunos efectos sociales colaterales. Entonces, llamo la atención sobre esta pregunta porque hemos hablado mucho de conocer para controlar o prever. De verdad que estamos en esta lógica, pero a mí me gusta hablar de este libro, del libro de François Acher, que es esos eventos nos superan, fingamos ser los organizadores. Hay una gran parte de imprevisto, de aleatorio. No solo medidas, conocimientos, previsiones. Claro que eso plantea cuestiones a nivel de seguridad y de salud, pero quiero decir que no hay que olvidar esa parte imprevisible de la ciudad. On s'achemine vers la fin de la séance, y compris pour que nous puissions rester assez concentrés et efficaces, pour essayer de répondre, notamment la traductrice qui est très sollicitée ce soir. Donc, une dernière question, si vous voulez bien, moi qui ai encore une demande très spécifique. Dernière question de Stéphane Roche, puis je me risquerai à une toute petite conclusion, mais extrêmement rapide. Oui. Bah, c'était moins une question qu'un élément de réflexion. Là, je partage le point de vue de Fabrice. C'est une question que un élément de réflexion. Je partage le point de vue de Fabrice sur qu'est-ce que fait la ville. Mais à moi, ce qui me paraît plus intéressant, c'est que nous parlons de la ville comme si c'était une entité que nous pourrions définir, comme si c'était immeuble. Aujourd'hui, ce que nous appelons ville. No tiene nada que ver con las características asociadas a las definiciones de la ciudad en las primeras los primeros periodos de urbanización. Ese modo de vida urbano está evolucionando hacia formas que ni podemos entender todavía. Vemos reaparecer. El proyecto Alfabeto de Toronto ha sido parado, pero planteaba muchas preguntas sobre la dirección.
que había que darle a la planificación urbana, el papel del sector privado. Y algunos recordaban antes las ciudades estaban entre las manos de familias privadas. O sea que la pregunta interesante aparte de vivir en la ciudad del futuro es cómo vamos a vivir las ciudades del futuro. ¿Todavía se podrá llamar ciudad tal y cual lo estamos llamando hoy? Puede que no. No es solo el tamaño, la forma. Quiero terminar con eso. Lo interesante con todos los datos y las medidas es que tenemos que abrir un acceso a unas herramientas de modelización a las que no teníamos acceso antes. Hay una fuerte evolución de los principios modos de vida urbanos. Y ahora nos podemos preguntar cómo hacer que no sea que no sean los datos que nos digan lo que hay que hacer en la ciudad, que solo sean una contribución, un apoyo. Y siempre hablan de elementos que se nos van a escapar sobre las ciudades, pero mejor. Le débat et c'est une très belle transition, y compris avec la mention du projet de la société Alphabet à Toronto, parce que du coup, je vais m'en servir de cette transition de l'Alphabet. Para esta transición sobre el proyecto Alfabeto de Toronto. Es que esta red que hemos creado existe ya desde antes de este año. Pero 2020 sería como el año de formalización de esta red. Esa red es un colectivo de trabajo. No tenemos todos que estar de acuerdo en los elementos de definición. Lo interesante son el diccionario de geografía. De geografía que fue publicado y para un término hay elementos de respuesta y de definición distintos según los autores. Es un poco lo que hacemos aquí. El trabajo que hacemos no es definitivo de la definición. La definición de la ciudad siempre se va a evolucionar y siempre se va a plantear. Esa red no está aculturada a un conjunto de corpus. Podemos... La idea que podamos producir cosas en común, incluso a veces chocar en algunas ideas, confrontar nuestras ideas. Sabemos en cuánto es interesante y productivo que hayan confrontaciones de ideas. Yo trabajo sobre las cuestiones de lo digital. Antes estaba totalmente excluido que la gente del mundo digital hablara con la gente del sector del medio ambiente. Pero hoy vemos que hay estudios que reúnen lo digital con el medio ambiente.
Las políticas son imprescindibles, productivas. También habrá que encontrar una forma, un lenguaje común para hablar de lo digital y esas cuestiones, la relación con el medio ambiente. La cuestión de cómo vivir en la ciudad, la cuestión del urbanismo es central. Las personas que trabajan en lo digital hablan otro idioma, muy diferente de los especialistas de las cuestiones urbanas. La gente del medio ambiente tiene su propio idioma también, que desconozco bastante. Y la gente del sector digital habla un idioma que no es ni francés ni español. Si veis la lista del número de startups que hay en Toulouse relacionada con lo digital, tenemos que, parece ser que el mundo del medio ambiente quiere ser global, al igual que lo digital. También hay lógicas de tipo monopolística. En el medio ambiente nos referíamos más a comunidades de diferentes tamaños. Todas estas cuestiones se reúnen en el gran territorio urbano. Hemos reunido 42 personas, que es un muy buen aforo. Nos gustaría que todo el mundo nos dijera cuál ha sido su experiencia, lo que podría ser mejorado. Uno de los beneficios, entre comillas, de esta crisis por la que estamos pasando es que tenemos que aprender a trabajar de manera diferente. Habrá que repetir este tipo de reuniones. Propongo que la próxima vez sea al revés, sea en español. Justo al lado mío tengo dos colegas, Olga y Claudia. Yes, hay muchos hombres que han hablado hoy, incluso solo. Intentaríamos instaurar una cierta paridad en las intervenciones. Es muy importante para nosotros que cada uno pueda decir cómo ha vivido el seminario. A ver lo que puede ser mejorado, la cosa que podemos preparar por adelantado. Cosas que no se digan de últimas. Queremos crear una acumulación de conocimientos a partir de las experiencias de cada uno. Y así podremos producir esa aculturación. Gracias a todos por esa experiencia enriquecedora. Estamos llegando al final. Une image de cette très belle assemblée et que nous la gardions en mémoire, ce sera une photo de groupe qui viendra que todo el mundo pueda encender su cámara de manera que saquemos una foto de recuerdo de este seminario, por favor.
Et d'ailleurs, du coup, ça devient beaucoup plus sympathique de voir les visages derrière les noms et les écrans noirs. C'est donc, du coup beaucoup plus humain et beaucoup moins numérique. Ahora se ha hecho la cosa mucho más humana y mucho menos digital de poder poner una cara a los nombres. Yeah. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité d'allumer sa caméra. Okay. J'ai réussi à capter l'écran. Voilà. Sauf qu'on n'a pas l'écran de personne. Ah, vous prenez deux écrans. Hein. Oui. Bien, merci beaucoup à tout le monde. Nous nous tenons donc à l'écoute de vos recommandations pour les phases ultérieures. Et nous donnerons. Ya hay una cita en la agenda. Ya sabemos, en noviembre habrá un seminario en Toulouse. Esperemos que podáis acudir. También permitirá empezar algunas fases de trabajo y elaborar el calendario. Y todavía trabajar en la idea de un seminario a Grand Bassam, en Grand Bassam, Costa de Marfil. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Merci. Voilà.